A partir de mañana en Casa de la Historia, el artista Luis Peters comparte sus obras con toda la comunidad. Están todos invitados a disfrutarlas. Bueno, la muestra de hoy tiene que ver con el cierre del año que tuve con el tema de las rostros y caricaturas. Nada más que esta vez va a ser dedicada pura y exclusivamente al rock. Tiene que ver con retratos, no caricaturas, por ahí se puso caricaturas porque la primera fue justamente de caricaturas, valga la redundancia. Y es hoy, perdón, mañana a las 21 horas, día martes, a las 21 horas, en la Casa de la Historia, donde, bueno, podremos compartir todo lo que va a ser el cierre del año con todos los cuadros que he realizado, ¿no? ¿Alguna de las caras que vamos a poder apreciar, disfrutar? Sí, Clapton, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, más sumado a lo que tengo en trayectoria, Miles Davis, Gustavo Cerati, hay algunas cosas nuevas y seguramente un anticipo de lo que va a ser el año que viene, ¿no? ¿Va a ser una exposición, un cierre y venta? Justamente, es una exposición cierre y venta, donde va a estar por demás accesible todos los cuadros. La idea es que la gente pueda llevarse un buen recuerdo esa noche también. ¿Cuántos días van a ser, Luisito, la presentación? Es hasta el viernes, hasta el 4, hay poquitos días, debido a que todo el mundo, bueno, todos estamos con el tema del cierre del año, ¿no? Bien, entonces en la Casa de la Historia a partir de hoy a la tarde. No, mañana a partir de las 21 horas en la Casa de la Historia. Bien. Luis, para ir cerrando, agradecimiento sí. Por todo este año. Bueno, tengo muchísima gente a quien agradecer, a ustedes, porque siempre se interesaron por esto, está buenísimo. A Víctor Hugo, que en algún momento me dijo, bueno, vamos a hacer esto que está bueno, que produjo la primera. Bueno, a mi familia, a mis amigos, a todos ustedes, gracias, simplemente, muchísimos son los agradecimientos. No quiero entrar tampoco en mucho detalle porque si no me va a faltar gente. Así que gracias.